No, que ponga... El... No, que ponga... Hable, dile... Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio, vamos a mostrar un video eh, de, nuestra, de nuestro conferencista del día de hoy. Bien. Buenas tardes, Bye. bienvenidos. Hola, qué tal? Yo soy Luis Inestrosa, ingeniero industrial egresado de la Universidad Católica, conferencista, y quiero invitarlos a todos los egresados, especialmente, para que participen del próximo ciclo de webinars de emprendimiento y marca personal este 29 de octubre a las 5 pm de la tarde. Una invitación especial que nos hacen la Red Sur y Cidesco para que podamos aprovechar. Así que allí nos vemos en mi charla de emprendimiento y marca personal. Regístrate ahora y nos vemos el 29. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, les damos una, cali una calurosa bienvenida desde la Red Sur a todas las personas que se están conectando en esta tarde, a los egresados de las diferentes universidades de Colombia, eh, a través de todas las personas también que se están conectando, que pertenecen a SCUN. Agradecemos a cada uno de ustedes eh, participar de este webinar tan importante, donde ampliaríamos nuestro conocimiento en temática sobre empleabilidad emprendimiento y marca personal entonces para dar inicio a este evento voy a darle la palabra a Olga Lucía Ocampo quien es la coordinadora nodo de la red sur occidente colombiana de oficinas de egresados también es nuestra representante en la red renace que es ascritas cun y la directora de egresados de eh, la universidad unicatólica entonces bienvenida eh, Olga y te doy la palabra Muy buenas tardes para todos y para todas. Como lo decía mi colega Dorian Muñoz, estamos muy emocionados de volverlos a tener en nuestro segundo webinar de este ciclo de conferencias de la Red Suroccidente y Sidesco. Deseamos que esta tarde sea para ustedes un momento de bastante conocimiento, también fortalecer aquellas habilidades, dentro de las competencias que como profesional manejamos y de nuevamente invitar a que sigan haciendo parte de cada una de las redes de egresados de nuestras instituciones educativas nosotros nos la estamos jugando por el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano con esta red de todas las oficinas de egresados del suroccidente entonces sean ustedes bienvenidos a esta tarde y que también podamos ser ejemplo para las redes que nos acompañan esta tarde a nivel nacional, adscritas a Renace, ASCUN, y entre todos podamos seguir fortaleciendo la educación y el desarrollo de nuestro país. Bienvenidos y espero que sea de su total agrado. Gracias. Gracias, Olga. Bueno, igualmente le voy a dar la palabra a Camilo Lizcano Yepes, secretario ejecutivo de CIDESCO, quien quiere darles un saludo muy especial. Bueno, eh, muy buenas tardes para todos. Eh, estoy muy contento de participar en este segundo webinar del ciclo que hemos eh, realizado, planeado con la Red Sur de oficinas de egresados. Eh, estoy muy contento por poder, junto con mis compañeras Dorian y Olga, darle la bienvenida a todos ustedes egresados de las universidades que hacen parte de Cidesco, de eh, los jefes de egresados de las oficinas que están. Eh, en todo el país a través de la red Renace muy contento con ustedes espero que estén y, y disfruten de la mejor manera de la compañía de Luis Inestrosa que es un profesional de lo mejor que pudimos eh, traer para, para poder apoyarlo a ustedes en todo el tema de marca personal y emprendimiento entonces simplemente eso darles la bienvenida y decirles que eh, disfruten y aprendan de este caballero que Hoy nos acompaña con la mejor energía y los mejores conocimientos. Gracias, Camilo. Bueno, entonces para dar el inicio a nuestro webinar Empleabilidad, Emprendimiento y Marca Personal, eh, les voy a presentar a Luis Inestroza, que él es sticker internacional y mentor en oratoria. Él está certificado en PNL por Richard Blander, también es coach ejecutivo por la CLC también formador en habilidades de comunicación para empresas y organizaciones como la OIT, Ministerio de Trabajo, universidades y emprendedores. Entonces, en esta tarde le damos la bienvenida a Luis. Luis, mil gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y puedes iniciar. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde. Muchas gracias. Muy contento y agradecido por esta invitación que me hace la Red Sur, Cidesco y todo este grupo para poder traer conocimiento, valor y recursos que le permitan a toda la comunidad poder seguir creciendo en este ciclo de webinars de emprendimiento, marca personal. Y bueno, hoy justamente vamos a hablar de esos dos temas. Vamos a hablar acerca de emprendimiento y de marca personal. En esta era, en esta nueva normalidad y en esta era digital, ¿por qué emprender? ¿Y cómo crear una marca que te permita posicionarte, ganar visibilidad y poder escalar tu idea, tu proyecto o tu negocio en medio de esta situación que estamos viviendo? Pero antes de comenzar, me gustaría, tengo por acá la pantalla con YouTube, que me pongan ahí en el chat, por favor, a qué se dedican, si están emprendiendo algo hoy, si tienen una marca personal. Cuéntenme de qué sector son, cuántos están en la parte de alimentos, cuántos están en la parte de pronto de artesanías, cuántos ya están en la parte de digitalización, cuántos emprenden ya. Quiero saber un poco acerca de ustedes, saludarlos y que también me compartan desde dónde se conectan, desde dónde nos están viendo. Mientras ustedes ponen sus respuestas, yo voy a compartirles mi pantalla, la pantalla para que ustedes puedan ver mi presentación. A ver, déjenme un momento. Quiero emprender. Buenas tardes, consultora en finanzas empresariales. Qué bien, Alejandro. Bueno, para todos, para todos y todas las que están aquí, hoy vamos a encontrar herramientas que nos permitan justamente salir adelante con lo que estamos haciendo. Desde la ciudad de Cali, mi marca personal es mi nombre. Bien, Héctor, ¿y a qué te dedicas con tu nombre? Dice Dayana, abogada litigante y networker. Bueno, definitivamente una de las profesiones del siglo XXI son los networkers, todos los que participan de esta industria de redes de mercadeo, también, también como emprendedores deben aprender a crear una marca personal y a posicionarse para poder crecer como líderes y tener buenos resultados en sus negocios. Muy buenas tardes, ingeniero agroindustrial desde Buga. Bueno, mi nombre es Luis Inestrosa, ya ya les hablaron acerca de mí, soy egresado orgullosamente de la Universidad Católica Lumen Gentium, acá en la sede Meléndez y Pance en Cali, y de profesión, pues soy ingeniero industrial, comencé a trabajar en, en las empresas de acá del Valle, pues dedicándome a eso como ingeniero en diferentes cargos y luego comencé a seguir mi pasión, como seguramente muchos de ustedes, comencé a buscar realmente qué era lo que me movía y ahí encontré una linda oportunidad en el crecimiento y en el desarrollo personal. Y dije, ¿cómo puedo emprender con mis talentos? Y comencé a buscar cuál era ese propósito, que me movía a mí hoy hacia adelante, a tomar acción, qué era lo que siempre me gustaba hacer que encontré que era hablar en público y comencé a crear una marca personal como speaker, como conferencista y como formador en habilidades de comunicación. Y allí pues se fueron abriendo puertas, comencé a formar grupos de personas aquí en Cali, independientes, abogados, consultores, coaches, mentores, emprendedores. Luego pues eh, comencé a compartir conferencias también aquí en Cali, en otras ciudades de Colombia y en México, y cuando llega la pandemia, pues, ¿qué creen ustedes? Todo mi negocio era presencial, como seguramente el de muchos de ustedes, que se, se, pudo haber, se pudo haber visto afectado por esta situación, pero no me quedé allí. Yo dije, tengo que hacer algo, debo tomar, pues, alguna decisión en este momento o desaparecer. Era una de las, de las dos alternativas que tenía. Y lo que yo decidí hacer en ese momento fue comenzar a emprender a nivel digital, con mi marca y ofreciendo mis servicios, empaquetando mi conocimiento a través de diferentes herramientas que les voy a compartir. Una de esas, los cursos online. Todo lo que yo sabía y había hecho a nivel presencial, comencé a digitalizarlo. Y eso hoy pues, me ha permitido llegar a alumnos en más de 15 países y poder conectar mis programas con diferentes personas que buscan potencializar sus habilidades de comunicación. ¿Y por qué les cuento esto? Porque todo arrancó aquí. Todo arrancó con un perfil de Instagram. Todo arrancó creyendo que yo podía compartir mis conocimientos con otros. Entonces, no sé cuántos de ustedes todavía no se han atrevido a abrir su perfil de Instagram o de Facebook o en Lindy o en Twitter, pero les quiero asegurar que hoy no es una opción para crear una marca personal. Hoy necesitamos tener lo que se le llama omnicanalidad. ¿Y qué es la omnicanalidad? Pues tener presencia en las redes sociales, estar presente en los diferentes canales digitales. Si tus clientes están en YouTube, pues qué bueno que te encuentren en YouTube, qué bueno que te encuentren en Google a través de una página web, qué, qué bueno que te encuentren por un blog o qué tal que te encuentren por un podcast, por un ebook. Eso es comenzar a generar la omnicanalidad o la omnipresencia. Y comencé a volverme relevante para mi público objetivo. Yo quería ayudar a personas profesionales, independientes o mentores, coaches que les guste hablar en público o que tengan dificultades para hacerlo, pero no contaran con las herramientas. Entonces abrí este perfil, Luis Inestrosa 1, ahí me pueden seguir también y pueden ver mis contenidos y pueden ver cómo comencé. Comencé subiendo frases, comencé subiendo fotos de lo que yo hacía, de mis eventos, y esto comenzó a crecer, comenzó a crecer, más gente comenzó a llegar, y después dije, bueno, ¿y qué tal si hago videos? Entonces comencé a grabar videos también para las redes, para Facebook, para Instagram, y luego dije, bueno, ¿y qué tal si abro un canal en YouTube? Y entonces abrí mi canal en YouTube. ¿Y qué creen? Comenzaron a llegar más personas, comenzaron a llegar más clientes, más empresas, más personas interesadas en mis servicios. Entonces, si tú quieres tener una marca personal, comencemos por ahí, comencemos porque tengas presencia en las redes. Ojo, donde esté tu cliente, donde esté tu cliente, porque hoy no solo basta con tener un logo, no solo basta con tener un empaque muy bonito, la gente quiere saber quién hay detrás de esa marca. Porque hoy, si ustedes se han dado cuenta, los negocios en, pasaron de ser business to business, business to human, a ser human to human, persona a persona. Entonces, como consumidores, queremos saber, queremos saber quién es, quién es quién está detrás de esa marca, quién es el que está compartiendo el contenido. Entonces, lo más importante es comenzar a perderle el miedo a las redes y comenzar a compartir tu contenido. Y ya vamos a hablar de qué tipos de contenido. Bien. Y bueno, pues comenzamos entendiendo la nueva realidad que tenemos, la nueva normalidad. Y es que hoy nos enfrentamos a un nuevo mundo, un nuevo mundo desconocido, un mundo bica. ¿Qué es un mundo bica? Vamos a hablar del mundo bica. Es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil por los cambios tan veloces y por la dinámica inestable que tenemos. Ciclos cortos, ¿verdad? ¿Por qué es incierto? porque no sabemos qué puede pasar mañana, todo va cambiando hay resultados imprevistos y muchos factores influyen en estos cambios. Complejo, claro, por la multidimensionalidad de los problemas, demasiada información, estamos sobrecargados hoy de información. Entonces se vuelve complejo para también ganar visibilidad. Para que puedas sobresalir pues de la competencia, necesitas entender estos factores y ambiguo por todas las múltiples interpretaciones, emergencia de nuevas teorías y modelos para pensar el mundo. Entonces, ¿cuál es la solución? Ustedes se preguntarán, ¿cómo poder salir adelante con inventarse en un mundo vica? Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca de dos herramientas que son anti antivirus, son anti antipandemias, anticrisis Construir un emprendimiento sólido basado en una marca personal online. Si tú creas un negocio digital, escalable y sostenible, pero apalancado de una marca humana cercana y auténtica, vas a tener un negocio bicas, O sea, vas a poder crecer y salir adelante con cualquier panorama que se presente. Pero la pregunta aquí, para que entendamos primero, es qué es la marca personal. ¿Qué es una marca? Sí, Luis, tú me hablas de que tengo que tener un canal y, y que la marca. Pues la marca es la forma en que los demás te perciben. Es la manera en que te puedes diferenciar de los demás a través de todo lo que tú comunicas, a través de todo lo que tú transmites, tanto en el entorno digital como en el entorno offline. Bien, esa es la definición más sencilla de marca personal. También expertos como Seb Godin. Dicen que la marca personal es todo lo que dicen cuando tú no estás, qué dicen de ti cuando te vas. Es la esencia, es la huella que dejas en los demás. ¿Y cómo crear una marca personal? Vamos a revisar algunos pasos que se necesitan para poder construir una marca personal. Lo primero es que tienes que crear un perfil. Tienes que crear un perfil en las redes sociales, en, el, en los blogs. Tienes que construir una biografía. E incluso tú puedes construir tu marca también en LinkedIn o en LinkedIn. Deberían tener los que construyan negocios profesionales o de consultoría que ofrezcan sus servicios a empresas o a otros expertos, deberían tener un perfil en LinkedIn. Y en ese perfil, pues debes tener una foto, una foto profesional con un buen perfil que contenga copywriting. ¿Qué es copywriting? Son textos persuasivos. El copy es una de las alas del marketing. La manera en que escribimos dice mucho de nosotros. Entonces, tienes que aplicarle buen copy, o sea, escribir de manera persuasiva en tus redes sociales, tu perfil para que otros se puedan conectar con lo que tú ofreces. Ya no basta con decir somos los mejores, 30 años de experiencia, calidad, servicio, economía. Eso ya eso ya quedó atrás. Hoy tienes que aprender a contar historias y de eso te voy a hablar en, el, en, en un paso más abajo. Entonces, aprovecha tus redes sociales. ¿Qué compartes tú a través de las redes sociales? Solo hablas de memes, solo hablas de fútbol, solo hablas de Instagramers. ¿Qué contenido de valor en tus redes sociales? Y ese es el siguiente paso: trazar una estrategia, una estrategia de contenidos. Porque mi marca no se posicionó en un mes, ni en dos. Mi marca se posicionó en dos años. Bien, dos años, pero dos años trabajando de manera paciente y consistente y disciplinada en qué? En mostrar mi trabajo, en generar alianzas, en crear contenido de valor y de interés. ¿Qué es contenido de valor? Esa palabra que puede ya sonar como a cliché. Es contenido que verdaderamente aporte algo a la gente que te sigue. Contenido real en base a problemas reales que la gente tenga. No se trata de copiar y pegar. El punto número tres es que busques referencias. Busca cómo los demás están trabajando. Analiza a tus competidores. Aprende sus virtudes. ¿Qué están haciendo bien? Y también qué están haciendo mal. Y haz networking. Hacer networking a través de las redes sociales. Quizá la mayoría de ustedes hoy se dieron cuenta, pero se convirtió en hacer lives. Si tú entrabas a Instagram, habían en vivos, transmisiones en directo, en Facebook, transmisiones en directos, webinars por todo lado, ¿verdad? Buscando crear alianzas. Tú, si estás en el sector de Network Marketing, tú puedes invitar a otras personas expertas en liderazgo, así no hagan redes. O puedes invitar a personas expertas en negocio, en mentalidad, en emprendimiento, si estás en el sector de las artesanías, conéctate con personas que tengan cosas en común, comunidades y nichos en común para que puedan crecer. Entonces, yo comencé a hacer entrevistas en esta pandemia. Yo comencé a invitar a expertos de todo el mundo para que generáramos ese valor a mi comunidad. ¿Y qué crees? Pues la comunidad de las otras personas me seguía y eso me permitía cada vez tener más visibilidad y más crecimiento. Entonces, hacer networking es importante. El punto número cuatro es que te conviertas en un storyteller de tu marca, en un storyteller de tu marca. Qué pena, yo siento que en YouTube no se ve muy bien, ahí tal vez salió muy pequeño, yo acá lo veo bien, pero yo te voy contando. El punto número cuatro es convertirte en un storyteller. Entonces, evita enumerar tu vida profesional, no cuentes simplemente cuáles son tus títulos, cuáles son tus diplomas, tus certificaciones. Cuenta tu historia personal, tu historia profesional. Y pon en contexto tu trabajo y tus logros. Pero no solo hablando de, de, de mis habilidades, de mis destrezas, de mis ventajas. No, hoy hay que hablar acerca de por qué yo y no otro. Eso es lo que define tu historia. Entonces tienes que volverte muy bueno contando historias de tu marca y de tu negocio. Historias de qué, Luis? Yo no tengo una historia, sí. Todos tenemos una historia, todos tenemos una historia que contar. Realmente el marketing, hoy no se trata de lo que ofreces, de tus productos o de tus servicios. Hoy realmente el marketing y las ventas se tratan de la historia que cuentas a otros. Historias de tus clientes, casos de éxito, historias de fracaso, pero también historias de éxito. ¿Qué dificultades tuviste para crear tu marca, para crecer con tu empresa, para estar donde estás? Eso es lo que la gente hoy quiere escuchar. Y el punto número cinco es que busques sinergias en las que puedas apoyarte. Busca sinergias que te hagan crecer. Utiliza las redes y las nuevas tecnologías o asóciate con otras personas también que te ayuden a crecer. Hoy, si queremos de verdad emprender y no tenemos capital, tengo que volverme muy bueno en mi capital social, en mis conexiones, en mis relaciones, en las personas que van más adelante que yo. Busca mentores, busca personas que te apoyen que te extiendan esa mano. Entonces, estos como pasos muy importantes y vitales para construir una marca personal. De todo, de todo, de todo, de todo, de todo, lo más importante es que tengas un mensaje, algo importante que compartir, que te logres diferenciar de los demás, que no seas una marca más, que le imprimas tu sello, tu esencia, tu historia y que te muestres tus clientes necesitan verte, oírte, sentirte en las redes sociales. Entonces, no te escondas si no tienes un perfil. Y si ya tienes un perfil, pero ya caíste en un paisaje de publicar siempre lo mismo, pues replantea si realmente lo que estás compartiendo está generando valor y reinventa o innova la manera de generar contenido. Bien. Ahora sí, vamos a hablar acerca de cómo emprender en el mundo digital. Miren, este mundo es... Es muy grande, hay muchas posibilidades en el mundo digital para emprender. Pues los que hacen network marketing están aprovechando el network marketing, los que están con, con diferentes eh, programas de servicios o como están, o los que están como freelancers, pues están ofreciendo también esos servicios. Entonces, vamos a ver cuáles son las principales maneras de emprender, no, no, no son las mejores. O sea, no, no, no quiere decir que necesariamente sean las únicas o que sean mejores pues que otras, pero para mí son las que hoy te pueden, te pueden sacar más rápido adelante si decides de verdad comprometerte, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de emprender con un negocio? Primero, por internet, entendamos. Lo primero es que tú puedes trabajar en cualquier lado, ya que no necesitas estar en ningún lugar específico para realizar tus tareas. Lo segundo es que puedes trabajar en cualquier momento. No tienes que preocuparte por horarios de oficina. Lo tercero es que consigues clientes en cualquier parte del mundo y no solamente en la zona en la que vives. Que eso era lo que me pasaba a mí. Yo solo tenía clientes en Cali, en Buenaventura, en Bogotá, Barranquilla o Medellín. Bueno, este año había viajado a México a dictar una certificación, pero no más. ¿Cuándo decido ofrecer mis programas, mis cursos a través de Internet? Apalancándome de la marca que había construido, pues me llegaron alumnos de África, de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, de Chile, Perú, Panamá, Venezuela, Ecuador, México, Colombia, de todas partes. Entonces, tu negocio se vuelve una multinacional. Tú te vuelves una multinacional. Tienes que creer que tú puedes convertirte en una marca multinacional. Bien. Luego, no necesitas grandes inversiones para comenzar. Emprender en internet no requiere de, de altos costos, de verdad que no. No pagas locación, bueno, solo lo que lo que tú consumes de internet. Si pagas pauta o publicidad y si alguien te maneja las redes, pero no es necesario que alguien te maneje las redes para empezar, lo puedes hacer tú. Y fácilmente puedes escalar tus ganancias mucho más que en otro tipo de negocio. Ese es uno de los de los lindos beneficios y ventajas de emprender con un negocio por Internet o con tu marca por Internet. Y ya vamos a ver cómo podemos escalar esas ganancias. ¿Cómo vamos hasta ahí? Cuéntenme ustedes cómo vamos hasta aquí. Y ya vamos a entrar de lleno en, en uno de los, de los modelos de negocio por Internet pues que traje para que ustedes lo reconozcan, lo validen y si lo quieren utilizar, pues está perfecto. El primero de ellos tiene que ver con el content marketing. O la creación de contenido, crear contenido, si tú te consideras extrovertido, carismático y te gusta compartir lo que haces con otros a través del video o a través de las redes sociales, crear contenido hoy es una de las mejores profesiones de las nuevas profesiones que hay, ¿verdad? Porque la manera de trabajar y la manera de ofrecer nuestros servicios pues ha cambiado y hoy las personas no sé si ustedes se dieron cuenta que hace poquito hubo un dilema en redes sociales por una camioneta que se compró una youtuber colombiana que se llama La Segura. <laughs> hubo un comentario de alguien que la cuestionó porque decía que como esa persona que escribía el post tenía maestrías, tenía hasta doctorados y no podía comprarse una camioneta de esas. Es que esa persona simplemente no ha entendido el nuevo sistema. Financiero. no ha entendido los nuevos negocios, no ha entendido hoy las nuevas profesiones, ¿verdad? Claro, no es justo y habría que reevaluar muchas cosas dentro de nuestro sistema, pero crear contenido es una de las herramientas. Y miren ustedes estos datos, las actividades relacionadas al consumo de contenido digital en Colombia, en Colombia, el porcentaje de usuarios de Internet entre los 16 y 64 años que consumen diversos contenidos a través de la red. 99% del contenido que se consume en internet es a través de YouTube, a través de los videos. <laughs> Miren esa estadística: 99% a través de videos. Así que si le tienes miedo a los videos, tienes que olvidarte de eso y tienes que comenzar a aprender a grabar videos. Pero Luis, no me gusta de verdad, lo he intentado y no puedo hablarle a una cámara, pero me gusta escribir. Ah, bueno, mira. El 49% del contenido se ha consumido a través de blogs, de textos, de páginas web, ¿verdad? El 60% del contenido se ha consumido a través de música en plataformas de streaming. 57% a través de estaciones de radio y un 36%, ojo con esto, miren esta estadística y esto es de enero. Este es de enero, entonces imagínense cómo están estos números hoy. 36% del contenido en Colombia se consume a través de podcast, de escuchar podcast. Entonces, si eres bueno con la voz, te gusta compartir y siempre has creído que tienes un talento para hablar, mas no te gusta aparecer, bueno, hacer podcast es una muy buena opción para ti. ¿Qué es podcast? Es una opción de audio que tú grabas compartiendo contenido y se comparte en diferentes plataformas. En internet, como iBox, Spotify, ¿sí? iTunes. Entonces, algunas estadísticas de We Are Social para que tengamos en cuenta este primer panorama. Ahora, ¿cuáles son los famosos creadores de contenidos? Estos YouTubers, los famosos bloggers o influencers digitales, ellos son los que hoy entendieron pues, el nuevo modelo de, de, generar, de generar dinero por internet a través de algo que vale oro. ¿Vale? Oro, hoy en Internet, ¿saben qué es? La atención. La atención es la, nueva moneda, es la nueva moneda digital. Esto quiere decir que estas personas son expertas captando la atención y por supuesto generan influencia y les pagan por eso. El de la mitad, que realmente es uno de los que más destaco y, y sigo, Luisito Comunica. Hace un gran trabajo, es un blogger. Un influencer viajero, si la mayoría alguna vez lo ha visto, pues ya sabrá que es un blogger muy carismático, muy carismático, muy divertido, pero además muy humilde. Y miren, ahí está con una placa que le entrega a YouTube por haber alcanzado, creo que el millón de seguidores, el millón de suscriptores en Internet, un millón de suscriptores en su canal de YouTube. Entonces, Luis. Se puede monetizar a través de YouTube, claro. ¿Qué estás esperando para abrir tu canal? Después de cuatro mil, después de cuatro suscriptores y o creo que cuatro mil horas de reproducción, ya te dan, ya te pueden pagar. Ya tú puedes monetizar a través de tu canal de YouTube. La cifra no la tengo del todo clara, pero no es tan difícil comenzar a monetizar a través de YouTube. ¿Bien? Y ¿por qué te pagan? La pregunta sería ¿y por qué les pagan a ellos? Porque como ellos tienen la atención de la gente, las diferentes marcas invierten en la publicidad a través de los canales de estos señores. No sé si ustedes están cansados de que les salga diferente pauta cuando quieren escuchar una, una canción o ver un video en YouTube. Bueno, a esas personas, cuando tú le das clic a la publicidad, les pagan. Les pagan por eso. Entonces tú puedes comenzar a crear tus propios contenidos y no, y no tienes que parecerte a nadie si alguno de ellos te parece de pronto, no sé, exagerado o no, no, tú tienes que imprimirle tu propia esencia, ¿bien? El mensaje es crear contenido, paga, ¿bien? Punto número dos, escribir un ebook, un libro online, un libro digital. Si eres bueno para escribir o, o siempre te ha gustado escribir. Pues crear ebooks es una excelente opción para los que quieren crear un negocio digital rentable de manera fácil y rápida. Luis, ¿y yo de qué voy a escribir? Si te gusta la cocina, comparte recetas. Yo tengo un cliente que está en Houston, en Estados Unidos, y acabamos de lanzar su primer ebook. Y saben algo? Con 11 dólares, con 11 dólares de pauta, tuvo más de 550 descargas. ¿Eso qué quiere decir? Que con. 40 mil pesos aquí en Colombia, llegamos a más de 500 personas. ¿Esas personas ya les pagaron? No, todavía no, pero es una base de datos que se pueden convertir en clientes para ofrecerles luego una receta más completa. Entonces, si tú eres bueno en música, pues escribe, escribe cómo comenzar a tocar piano. Si eres bueno en, en idiomas, si te gusta el francés o el inglés, pues qué tal si sacas allí pautas. ¿Verdad? Eh, diferente contenido que la gente pueda consumir. Entonces, es importante que lo que tú sepas lo plasmes en un ebook. Y hoy el consumo digital de libros ha crecido también, porque la gente no pudo salir a comprar libros. Entonces, a la gente antes no le gustaba casi consumir ebooks, pero hoy ya, hoy la gente ya acepta más este tipo de formatos digitales. Y no te cuesta sino una corrección ortográfica, un diseño y ya. Tienes que simplemente tener es la idea y arrancar, arrancar con tu ebook. ¿Bien? Vamos con la segunda opción. Vamos con el segundo tipo de negocio que puedes emprender. Profesor online. Si te gusta enseñar, si amas compartir con los demás o si tú tienes un talento, una pasión, una destreza, una habilidad, algo que quieras enseñar a otros, de manera digital, a través de, puede ser de Skype, a través de, de YouTube, a través de Zoom, tú puedes comenzar a compartir tus conocimientos con otros y es una de las mejores profesiones y de las que más ha crecido. Miren ustedes, diversas investigaciones muestran que el e-learning, o sea, el aprendizaje digital cada vez crece, crece más. Desde el año 2000, miren ustedes este dato. Por ejemplo, este tipo de enseñanza creció un 900%. 900%. Además, casi un 90% de las empresas, de las empresas en Estados Unidos, ya ofrecen formación online. Y otro dato muy curioso: los alumnos de este tipo de programas, de cursos, aprenden aproximadamente cinco veces más que los demás. Miren estos datos, si no son interesantes, con el e-learning. Así que si tú quieres comenzar a entrar en este mundo digital, también lo puedes hacer. Y no es costoso. Lo único que tienes que hacer es estructurar qué quieres, qué quieres compartir. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta la comunicación, me gusta la oratoria, pues yo doy cursos de oratoria. Entonces yo comencé dando cursos así, presenciales, o bueno, presenciales no, en vivo y en directo. Bien, pero tú también, si quieres, los puedes grabar. Tú puedes grabar tus cursos y los puedes vender a través de plataformas como Hotmart. Hotmart, pues que es una plataforma de Brasil que está creciendo a manera gigante en Brasil. Hay personas volviéndose millonarias con cursos de cómo reparar lavadoras, con cursos de cómo coser, cursos de cocina. Hotmart aloja tu curso en la plataforma de ellos. Tú no tienes que pagar nada por eso. Ellos te cobran, ellos hacen todo el proceso de recaudo, tú no tienes que pagar en ese momento nada por eso, pero cuando alguien compra, Hotmart te pide el 10% por todo ese acompañamiento. Si esa es la gestión de Hotmart, el 10%. Pero si tú estás vendiendo 10, 15, 20, 30, 40, 50 cursos al mes, eso no se siente, eso no se siente. Bien. ¿Cuáles son unas ventajas de poder ser profesor online? Aparte de lo que acabamos de decir, que tú puedes grabar las videoclases una sola vez y vender el mismo curso a miles de alumnos. El curso puede ser vendido en todo el mundo y no solamente en la región donde tú vives, pues si sí, comparten el mismo idioma. Yo, por ejemplo, le vendo a latinos en todo el mundo. Bien, he tenido clientes en Holanda, clientes en África en cualquier parte, ¿bien? Puedes elegir tus horarios de trabajo, tú decides, tú decides a qué horas, a qué horas programas tus clases. Y puedes trabajar en cualquier lugar, incluso viajando. Cuando tú construyes un programa, esto realmente se convierte en un ingreso pasivo, en un ingreso residual, porque el programa está ahí, tú lo grabas una sola vez, lo editas una sola vez. Y si tú te apalancas del marketing, de herramientas digitales, de pauta y automatizas ese proceso, puedes estar cobrando todos los días, todos los días. Luis, te puedes estar preguntando, pero yo en cuánto puedo vender mi curso? La verdad, no sé en cuánto lo pueda vender. Arranca desde abajo, arranca con programas de 7 dólares, de 47 dólares, de 57 dólares, de 97 dólares. Luis, ¿y por qué en dólares? Porque no te quedes pensando en venderle solo a la gente de Colombia. ¿Por qué todos terminan en siete? Bueno, no sé, pero es un número mágico. Ese número funciona. Tú puedes vender tus programas de siete o terminados en nueve. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, cursos online. Una excelente forma de emprender a través de Internet. ¿Vemos otra? Marketing de afiliados. Luis, ah, pues la verdad yo... A mí me da pereza ponerme a grabar cursos y yo no soy bueno para eso, pero a mí me gusta recomendar a otros. Bueno, pues el marketing de afiliados es una estrategia que te permite vender lo que otros sí hacen y ganar por eso. Tú puedes volverte aliado o un afiliado, por ejemplo, de Amazon. Tú puedes vender, tú puedes pedir un código de afiliado de Amazon. Entonces mira lo que pasa. Tú tienes un grupo de personas que te conocen, que te siguen. Y esa gente pues busca algo específico en Google o están buscando algo que tú publicaste en las redes sociales. Ese tráfico, ese tráfico tú lo diriges hacia tu página web. Y en tu página web tú tienes los códigos y los productos como afiliado y el visitante compra algo que tú estás recomendando. Y Amazon te paga una comisión como afiliado. Bien, esta es una de las maneras de emprender como afiliado. A través, de, a través de Amazon. La otra forma es a través del marketing de afiliados con Hotmart. Tú puedes afiliarte a Hotmart y decirle, hey Hotmart, yo quiero vender cursos. Yo quiero vender cursos. Muéstrame cuáles son los mejores cursos y te pone en contacto con la persona. De pronto te hacen como una encuesta para saber si calificas para ofrecerlos. Y entonces, el productor lanza un curso. Tú como afiliado difunde los productos en tus canales. El cliente hace clic y compra. El enlace de la venta es rastreado y el productor obtiene el dinero y a ti te llega una comisión por esa venta. Bueno, ¿verdad? El marketing de afiliados funciona. Ahora, tú puedes tener afiliados de tus programas. Si tú dices, pues la verdad, yo no soy tan bueno para vender. Consigue afiliados que sí lo hagan. Bien. Y pues estamos en la era del e-commerce. Crear una tienda online propia para ti también funciona. Y miren estos datos del e-commerce. 89% de las personas en Colombia este año buscaron de forma online algún producto o un servicio para comprar desde cualquier dispositivo. 86% de ellos visitó una tienda minorista en un sitio web. 60% compró un producto a través de Internet. 36% realizó una compra online a través de una laptop o un computador. Y el 43% realizó una compra online a través de un celular. Miren esos datos. Y, y esto es de enero. ¿Por qué les traje enero? Porque quiero que sepan que si esto fue en enero, ¿cómo estará hoy? Bien, ¿cómo estará hoy? Claro, muchos comercios cayeron, pero otros se dispararon. Entonces, el e-commerce es una de las mejores estrategias que podemos también montar. Sí, tenemos productos y queremos distribuirlos a través de Internet. Y esta es una de las formas que yo he encontrado de crecer mi negocio y de poder llegar a más personas. Un webinar. ¿Qué es un webinar, Luis? Un webinar. Un webinar es una conferencia o un seminario o un taller en formato de video sobre un tema específico en el que tú seas experto. Se realiza a través de Internet y tú lo compartes en tiempo real, aunque también puede ser grabado. Y lo que tú haces es que abres un canal o un tráfico, lo que le llaman un embudo, un embudo de ventas para que las personas lleguen hasta el webinar. Tú les educas, les entregas valor, les enseñas algo y al final del webinar ofreces un producto, un servicio, un programa. ¿Y qué crees? Pues como la gente ya te escuchó, como la gente ya te vio y ya aprendió, unos te van a comprar, otros no. Pero es una de las maneras también más económicas en cuanto a inversión de multiplicar el capital. Tú puedes invertir en un webinar 3 millones de pesos. Tres millones entre montar la página, en, en montar la pauta, en montar todos los correos, en hacer toda la logística. Pero si sabes montar el webinar, si sabes vender al final del webinar, esos tres millones se pueden convertir en 5, 10, en 15 o hasta en 20 millones. Y ustedes dirán, ¿qué me estás diciendo, Luis? ¿Por qué nadie me dijo que esto existía? Pues esto existe y esto funciona y se llama webinar. ¿Qué debes tener en cuenta para crear un webinar? Número uno, saber cuál es el objetivo del webinar. Debes saber, debes saber captar suscriptores, promocionarte para que la gente se inscriba. Debes saber vender tu producto. Y pues posicionarte como un referente, porque la gente va a comprarte más fácil si te ven como un experto. ¿Ya? Tienes que saber, pues, de qué vas a hablar en el webinar, cuál es el tema, cuál es el tema y cuáles son los puntos clave. Un webinar, hagan de cuenta lo que en este momento esto es un webinar, con la diferencia de que yo no les voy a vender nada, pero esto es un webinar, ¿ya? O bueno, sí les puedo ofrecer algo si están interesados. Entonces, tienes que saber si lo vas a hacer solo, con alguien más, en qué fechas podrías hacerlo, ¿bien? Ojalá que siempre tengas una, una hora donde la gente se pueda conectar. Por ejemplo, yo hoy esta noche tengo un webinar para mi curso de cómo hacer videos y lo hago a las 7 de la noche. ¿Por qué lo hago a las 7? Porque la gente ya llegó de trabajar, la gente ya está en la casa, ya está descansada y se conecta. Si lo hago a las 3 de la tarde, muy difícil, muy difícil que se conecte la gente. Bien, tienes que saber pues en qué horario, eh, qué vas a promocionar al finalizar el webinar, hacer un contenido que vaya de acuerdo con lo que están buscando las personas. Bien. Y pues tienes que saber a través de qué medios lo vas a compartir. Puedes hacerlo a través de Google Hangouts, a través de GoToWebinar o de mi favorita que es esta, Zoom. Bien. ¿Qué más tienes que aprender o apalancarte en alguien? Pues alguien que te diseñe la página de registro para captar esos correos y esos datos de los participantes. ¿Por qué hay que captar los datos? Porque la gente no te va a comprar tal vez en el webinar, pero te pueden comprar al siguiente día o a la semana si les haces un buen seguimiento. Bien, la clave de este negocio es el seguimiento. Seguimiento. Bien, hay diferentes herramientas. Una de ellas se llama Lead Page, hay otra que se llama Click Funnels. Hay muchas herramientas para hacer webinar, pero lo mejor es que te asesores de alguien. Y mira, así se ve una página de registro de un webinar. Webinar alternativas de acceso al mercado laboral. Ahí está la hora, online, la fecha y la gente viene aquí y le da, apúntate gratis. Sí, tú le dejas ahí, tú le dejas ahí pues, la, el formulario para que la gente se registre. Y aquí dice quién lo va a dictar para que te conozcan más. ¿Bien? Tienes que poner botones de llamada a la acción, un texto de qué va a incluir el webinar. Bien, y al final, pues también puedes crear una página de gracias y envías un correo automático con la confirmación a ese webinar y los datos del día y la hora. Y listo, eso es todo lo que necesitas para crear tu webinar. Ese es el paso a paso, ¿no? Es el paso a paso. Ese es el paso a paso para crear un webinar. Crear los contenidos. Bien, por eso es importante que tengas redes sociales, porque es importante que tú puedas promoverlo a través de redes sociales. Y que puedas enviarle correo a las personas que se registran, promoverlo a través de Facebook, de LinkedIn, hablar con tus amigos para que te ayuden a moverlo. Sí, agregar un banner en tus páginas para que la gente sepa que vas a hacer un webinar y se registre. El primer webinar, el primer webinar siempre es el mejor, siempre es el bueno, es, es uno de los mejores. ¿Por qué? Porque toda la gente que te conoce está caliente para comprar. La, son muy poquitos los que no te conocen. Y si has hecho un buen trabajo, la gente te va a comprar. Bien. Y por último, invierte. Si quieres conseguir buenos resultados en cualquier cosa de las que te he mencionado hoy: webinars, ebooks, cursos digitales, e-commerce, creación de contenido, tienes que invertir. Invierte, invertir en publicidad. Ahorita con, con el equipo de marketing estamos revisando cuánto hemos invertido en, en publicidad en los últimos meses y no sé si les parezca mucho les parezca poco pero ya hemos invertido ya 30 millones de pesos 30 millones de pesos en pauta en publicidad entonces esto es importante que inviertan que tengas fotos profesionales la gente la gente compra mucho la imagen si eso se ve profesional la gente lo va a comprar entonces bueno estos han, sido, estos han sido todas las, todas las ideas de negocio que, que sé que si las buscan, las implementan y las montan, les van a funcionar en sus ideas de negocio. O sea, son ideas y modelos que le están funcionando a muchísimas personas afuera y a, que a ti también te pueden funcionar. Si a mí me ha funcionado, no encuentro una razón de por qué a ti no. ¿Bien? Entonces, pues con esta frase... Nos vamos despidiendo y es que no deberías enfocarte en por qué no puedes hacer algo, que es lo que la mayoría de gente hace. No, pues yo no puedo porque yo no soy orador como Luis. No, pues yo no puedo porque yo no tengo plata. No, pues yo no puedo. No, enfócate en por qué sí puedes hacerlo. ¿Sí? Enfócate en por qué puedes hacerlo y cómo puede ser una excepción. Bien. Esa es la idea. No te enfoques en por qué no. Enfócate en por qué sí lo puedes hacer. Y yo sé que lo vas a hacer. Este momento simplemente es temporal. Este es un momento que podemos superar si de verdad nos unimos y trabajamos en seguir creciendo y aprendiendo estas herramientas pues tan valiosas que hoy son fundamentales. Entonces, les agradezco muchísimo por su tiempo, por su atención. Y bueno, ahí en arroba Luis Inestrosa 1 me pueden seguir, contactar y, y seguir aprendiendo con todos los contenidos. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Si hay preguntas, los escucho. Estamos aquí también para responder sus preguntas. Pues tenemos muchos comentarios, Luis. Comentarios muy buenos de tu charla. Todavía no hay preguntas. Las personas que tengan alguna duda, alguna pregunta. Eh, nos la pueden colocar en el chat para leerla y que Luis nos dé respuesta. Pregunten, cualquier duda que tengan, me dejan sus preguntas y con mucho gusto ahí las respondemos. Muchas gracias, gracias a ustedes por, por su atención, por estar aquí conectados. Y bueno, si hay preguntas, aquí estamos. Yo creo que quedó todo muy claro, Luis. <laughs> Por ahí hay una pregunta ya, por acá dice Andrés Esquivel, desde su experiencia, ¿cuál es el mejor medio o red para promocionar un producto o un servicio? Facebook, Andrés, Facebook es la mejor plataforma para promocionar. Facebook, también YouTube. YouTube es muy bueno para promover y Google, la pauta, la pauta en Google es buenísima. Por acá dice Luis, dice, ¿cuál crees que sea el potencial de los podcasts? ¿Cómo se deberían enfocar? Los podcasts tienen que enfocarse en un tema que sea importante para ti, pero que también tenga auge, o sea, que tenga valor para alguien más. Y tienes que encontrar un nicho. ¿qué, ¿Qué quiere decir? Ah, no, yo quiero que todo el mundo me escuche. No, todo el mundo no te va a escuchar. Enfócate en un grupo de personas y selecciona un tema de interés y vas a ver que va a tener relevancia en ese grupo. ¿Cómo invertir en publicidad? Ahí tienes que buscar un profesional en marketing en Facebook Ads, alguien que sepa de marketing de pauta o un trafficker, alguien que sepa de pauta que te asesore cómo invertir bien para que ese dinero, pues tenga esa rentabilidad, esa utilidad que quieres. La verdad, yo no sé, yo tengo alguien que me hace todo eso. <laughs> Ahora, ¿cuánto invertir? Cuánto, pues comienza con poco. Comienza con poco presupuesto, no arriesgues mucho comenzando. Hay muchas herramientas, pero ¿cómo entrar a la acción? ¿Comenzando? Ya, define, define qué quieres hacer, cuál de todas las estrategias o de las herramientas que te compartí hoy resuena más contigo y comienza por allí. ¿Cómo comenzar? Yo, ¿cómo comencé? Yo tuve que pagarle a alguien que me enseñara todo lo que sé hoy, porque yo no me las sé todas, yo tuve que invertir en alguien que me ayude. Formarme, capacitarme y por eso estoy aquí. Bueno, mi querida Dori, muchas gracias a ustedes por toda la atención, por la invitación, por el espacio. Y ya saben que ahí en redes sociales, como LuisInestrosa1, me pueden seguir y bueno, seguir aprendiendo de todos los contenidos que allí compartimos. Muchísimas gracias. Oh, gracias a ti, a ti, Luis. Gracias a todas las personas que se conectaron. Creo que esta es una nueva comunidad académica que estamos creando a través de este tipo de webinars de formación y capacitación, a través de la Red Sur y de Cidesco. Eh, mil gracias a todas las personas que se conectaron, sus buenos comentarios y extenderles la invitación para la próxima actividad que tendremos el 26 de noviembre a las 5 de la tarde. Cómo tener una hoja de vida impactante también con una profesional que es experta en este tema, y sabemos que eh, a ustedes les va a servir muchísimo esta capacitación. Todas las invitaciones van a llegar a través de sus oficinas de egresados eh, de cada universidad y a través de ASCUM. Entonces, muy buenas noches para todos y mil gracias. Sí.